Bueno, estamos aquí con Ibai, que ha quedado segundo en el Open de Zaragoza. ¿Cómo has quedado en el suizo? Segundo también. ¿Segundo también? Vale. ¿Qué resultado has hecho? He hecho un 4-1 y solo he perdido en la final y en rondas contra el que ha ganado el... ¿Por quién se ha roto mejor la muñeca? Sí, sí. Y bueno, has jugado... He jugado una versión de True Draco pura, que es igual a la de Joshua. No nos vamos a mentir. Bueno, ¿le damos ya o quieres decir algo más? No. ¿Qué tal el testeo? No, ya se encargo yo de testearla por mí. De monstruos he jugado 3 cherries. ¿Y eso? No sé cuánto explicar. ¿Cómo se te ocurrió? Y explícaselo a Joshua, díselo a Joshua. 3 Ignis. Sí. 3 Dynamite y un Masterpiece. Llevo otro en el 6. Vaya, me suena de algo eso. Sube primero su profile y luego de él, porque si no parece que le ha copiado. Huele un poco a Joshua. ¿Se lo ha robado para ver segundo o se lo ha jugado uno? Joshua. De trampas he jugado 3 Apocalypse. Pero pon la mágica primero, hijo de puta. 3 Return. Joshua. 3 Barrier porque esperaba bastante Zodia. Esto que te busca cualquier bicho y con la de Mise te ayuda a no... a poder tributar algo en el turno del oponente y la skill drain pues queda partida. Buah. El Joan se roba eso todos los partidos. ¿Sí? Y tanto queda partida. Te caíta a la mano. No, este también ha tirado hoy una skill. Yo a mí me la has clavado una skill drain. Sí. De mágica se ha jugado un Book of Moon que es estable. ¿Cómo? Sí. No hay dinero. No es ultimate, tío. No, para nada. Tampoco no hay dinero, estoy jugando True Draco. 2 de Sire Ultras. No me puedo gastar un euro en un Book, pero soy 30 en uno de más. 3 Duality. Comunes. 3... Heritage. ¿Y por qué no hay comunes heritajes? 3 comunes. 3 Diagra. Y después la carta MVP del torneo. 3 Carol Dimash. Pues seguro, una cosa, seguro que habían 3. Sí, por ahora sí. Has tirado 6. Ahora sí. ¿Hasta la manga no? Y tampoco juegas Terraforming. No, no me gusta Terraforming. No le gusta a Joshua. Se briquea mucho si empiezas demasiados campos. Yo soy de... Me suena de algo este deck profile, lo he vivido. ¿Cuántas hay de...? De 40 cartas. 40. De extra deck juego... La mayoría son un target para las cherries. Juego un con, una Chaganine, un Driden, un Dweller. ¿No juegas toro? No. Después juego un puesto por si había alguna vez cerrando. Y para poder aprovecharlo, un Mechaba por lo mismo. El Denon Paradinos. Trisula, Crystal, el Omega que también lo puedo sacar de vez en cuando, pero no es la jugada óptima, el Vence que sirve para la... Para Vencel, Mirror Match. Para el Mirror Match. Nunca el Mirror Match. Tarot de líder. El Vermilion y por si había alguna Turbolin, pero no se ha dado caso. Había una. Había una estrella ahí. Exacto, tío, joder. Y después de los exceeds que podía sacar, he sacado esto por si me tocaba una Chamber o una Tristar. Yo solo lo quería leer antes durante el torneo, pero... Y después el Ptolomeo. ¿Qué hace el bicho ese? No recibes daño. Por efecto. Tristar. Pues ya está. No veas, De pues Scythe he jugado solo 2 as porque no tenía la tercera. En su lugar he jugado una Master. No había dinero. Vaya. Qué lástima. Pero es verdad, así que nivel. Después he jugado el segundo Masterpiece. Es último. Ah, vale. De mágicas he jugado 3 Cosmic para Mirror Match o limpiar cosas molestas. 2 Forbidden Chalice y un Raigeki. Después de trampas he jugado 2 Breakthrough. Una warning y pues la tech para hacer la gracia. Magic Cylinder. ¿Qué tal los cilindros? Pues lo he... ¿Has pegado alguno de verdad? No, le han caído a 2 veces un Cosmic. Son para baitear. Pues ya está ya bastante baiteado. ¿Cuántos juegas que no lo he visto? Hace que se suicide el Driden. Un Driden de 5000, te pego. Vale, pues muchas gracias y nada, felicidades por esa segunda posición. Vamos. En Barcelona voy a jugar, estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar 3 Google Maps.